Vamos a empezar nuestro culto devocional esta mañana. Amén. Vamos a leer el Salmo 24. Del 1 al 10, Salmo 24. Dice la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Salvador? ¿Quién despide los relámpagos más nunca que pegue? Thank you.
Jamás
número 99. Jamás, jamás mis pecados contaré. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. He aquí y yo he anhelado tus mandamientos, edifícame en justicia. Amén. Vamos a entonar un himno, Santa Biblia, para mí, el número 9 del seminario. Thank you.
en Eclesiastés. Vamos a leer un capítulo de la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 2. Amén. Vamos a leer alternadamente Eclesiastés, capítulo 2, 1 al 26. Dice la palabra de Dios: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí vino. Me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos y bosques donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes, de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa de despreciar, me acompañé con el son de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo tu trabajo, y esta fue mi parte de perdón de mi corazón. Miré yo luego todas las obras que había hecho con mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y de aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Entonces volví yo a llegar para ver la sabiduría y los de su amigo y la necesidad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que pierda el esfuerzo de él? La nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necesidad como la luz a las tinieblas. Salvo tiene sus ojos a su cabeza, mas el necio habla de los tinieblas. Pero también he vivido yo en un mismo suceso, la contrastaba a uno como a uno. Entonces dije yo en mi corazón, como sucede al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacer más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros todos se olvidarán, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Así mismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, igual tendré que dejar al otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya dado su hacienda a otro que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo, de la vida de su corazón, con que se apaga debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón reposa. Eso también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre, sino que toda la tierra, que su alma se alegre de su trabajo. También he visto que esto es la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, siempre es peligroso. Más el pecador lo da que el trabajo de recoger en su alma para darlo al que agrada a Dios.
también es mi candidato y aflicción de Dios. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a extender y a comprenderla, Padre, a explicarla, Señor, de tal manera que podamos tomar de tu palabra, Señor, grandes enseñanzas que nos acercan a ti, Señor, que nos enseñan de la vida, que nos enseñan, Señor Dios, cómo tú eres soberano de todas las cosas y cómo los hombres se afanan en la tierra, Padre, por tener, por poseer, pero que todo, Señor Dios, tú lo sabes cómo sucede, Padre, y de ello tenemos que aprender nosotros, Señor, cómo vivir en esta tierra, Padre. Señor, sin apartarnos de tu palabra, de tu camino, porque tú eres el único que nos da la felicidad, el gozo, la paz, Señor, y a ti, Señor, te daremos cuentas, Padre, por todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Señor, por lo cual te pedimos que tú nos enseñes por medio de tu palabra de cómo podamos nosotros vivir en este mundo, Señor, de una manera sabia y prudente, Padre. Te pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la reflexión de esta mañana es qué hacer con los bienes materiales. Es el tema, el título, y hay una gran enseñanza aquí y voy a tomar sobre todo el versículo 24, que dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Pues aquí el sabio Salomón, el rey Salomón, hace una investigación de la vida, hace una investigación de cómo se vive aquí en la tierra, todo lo que conlleva. Entonces, pues hay muy, muy grande enseñanza. Diciendo, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Bien, al hablar de dinero, al hablar de las riquezas, al hablar de las posesiones, pues hay una infinidad de enseñanzas, pueden ser bíblicas o enseñanzas seculares que de muchas maneras invitan a cómo el hombre puede vivir su vida aquí en la tierra, cómo puede tener más, cómo puede poseer más. Pero bíblicamente hablando, pues se nos enseña que por más que el hombre tenga, es aflicción de espíritu, ¿sí? Tanto el hombre que tiene y como el que no tiene, entonces le sucede una misma cosa. Ambos tienen que morir y tienen que ir a la sepultura, tienen que ir al cementerio, tienen que reposar su cuerpo en el mismo lugar, en la tierra. Entonces no hay distinción, ¿sí? A lo mejor, pues cuando uno se entierra, pues es cuando el rico va con músicas, con un ataúd muy lujoso, y el pobre tal vez con una caja hecha a mano, pero pues al fin de cuentas todos van en el mismo lugar. Entonces ya no hay más memoria de esa persona. Muy bien, entonces la Biblia, la palabra de Dios nos enseña en cuanto a las riquezas, en cuanto a las posesiones. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos a la palabra que nos enseña cómo podemos mirar, cómo podemos ver a las riquezas, a las posesiones, qué mentalidad nosotros debemos tener. Y
hay tres clases de mentalidades bíblicamente, y solamente quiero compartir con ustedes estas tres desde el punto de vista bíblico, y para ello vamos a tomar tres citas también que son las que nos van a guiar lo que yo les quiero enseñar. Vamos a buscar en San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18, versículo 18. San Lucas 18, versículo 18. Sigan con su vista, dice la palabra de Dios. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver esto, Jesús, que se había entristecido mucho, dijo: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Este es un punto de vista para muchas personas, que para entrar a la vida eterna, para entrar al reino de los cielos, tiene uno que vender todas sus posesiones y darlo a los pobres, ¿sí? Entonces, tiene la idea de que el hombre a fuerza o forzosamente tiene que vivir como pobre, ¿sí? Tiene que vivir aquí en la tierra sin tener nada, sin disfrutar nada, es decir, no puede tener lujos, no puede tener un carro, no puede tener una casa bien, no puede gozar de los bienes materiales. Entonces se enfocan mucho en apoyar, se enfocan mucho en dar todo lo que tenga, ¿sí? Y no importando él, aunque se quede sin nada. Este es un punto de vista. De tal manera que la pobreza de una persona pues está por encima, ¿sí? Y de esa manera se ve como que es necesario para alcanzar la vida eterna, ya que Jesús dijo eso: una cosa te falta, dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y siguen. Muy bien. Entonces, hay otro punto de vista. Ahorita vamos a comparar. Solamente son tres. Vamos ahora en San Mateo, capítulo 7. Sin perder estas citas bíblicas. San Mateo, capítulo 7. Versículo 7 al 8. Muy bien. Y dice así, ustedes con su vista. Dice: Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Este es otro punto de vista. ¿Sí? Entonces, hay otro grupo de personas, de hermanos, que dice: bueno, es porque no pides, por eso no tienes, ¿no? Y luego dice: o si pides, pero pues no lo recibes porque no tienes fe, ¿sí? Entonces pide para que se te dé, busca para que halles, llama y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Este es otro punto de vista. Son de aquellas personas que les gusta hacer declaraciones, son de aquellas personas que declaran que
sanidad, todo esto. Entonces, ¿por qué? Su mentalidad es que porque somos hijos de Dios, tenemos derecho de tener posesiones, tenemos derecho de disfrutar, tenemos derecho de tener una casa, tenemos derecho de vivir muy lujosamente, porque somos hijos de rey, de un rey, somos hijos de Dios, y los hijos de Dios no deben sufrir, no deben sufrir enfermedad, no deben sufrir hambre, no deben sufrir bienes materiales. ¿Sí? Ese es otro punto de vista, pues, de que el hombre, el hijo de Dios, como es hijo del rey, no debe sufrir, debe tenerlo todo. Ya son dos puntos de vista. Uno, también todo es tomado de las Sagradas Escrituras, pero dice que hay que sufrir, ¿no? No hay que tener riquezas. Aquí hay otro punto de vista que dice que sí hay que tener, porque somos hijos de Dios. Buena salud, porque somos hijos de Dios. ¿Sí? Buenas posesiones, casas, lujos. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos pues que la palabra de Dios, pues la gente lo puede tomar, ¿verdad? Pues fuera de un contexto más exacto. Vamos a ver otro punto de vista en los mismos evangelios. Ahora buscamos San Mateo 25. San Mateo 25, también nos va a guiar y ustedes se van a dar cuenta. La palabra de Dios habla desde diferentes puntos, desde diferentes ángulos, desde diferente situación para hacernos ver. Entonces, San Mateo 25, versículos 14. 14 en adelante. Y si ya lo encontraron, ustedes lo van leyendo conmigo. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos de ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echando en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este es otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Todos están en los evangelios, pero claro, hay también enseñanzas en los salmos y en los proverbios, ¿sí? Pero con esto también es otro punto de vista de cómo el hombre se enfoca
Esto de aquí tomamos nosotros, los que creemos, los que decimos que Dios, como Señor, como dueño, como soberano, ha entregado a los hombres dones, talentos, ha entregado los recursos, ¿sí? Y entonces Dios nos ha hecho a nosotros como sus administradores, como sus mayordomos, como encargados para cuidar, para administrar, y nos ha dado sabiduría, como dice Eclesiastés que leímos. Dios ha dado sabiduría al hombre de tener, de progresar, de multiplicar, de hacer rendir lo que Dios le ha dado. ¿Sí? Entonces, pues podemos ver nosotros que en estos puntos de vista, ¿cuál es el que se acerca más al pensamiento de Dios, a las enseñanzas bíblicas? ¿Sí? Si que Dios nos ha llamado para ser pobres, o Dios nos ha llamado a ser ricos, o Dios nos ha llamado para administrar los bienes que Dios nos ha dado. Recurso, talento, tiempo, dinero, todo lo que nos ha dado Dios. ¿Sí? Dios ya nos dio. Entonces, para mí y para todos nosotros, creemos que Dios nos ha dado dones y talentos, nos ha dado capacidad y nos ha puesto aquí en la tierra para ser administradores, como dice esta enseñanza. Sin embargo, las otras enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo no es que esté mal, o sea, de ninguna manera. Lo que pasa es que lo ve desde otro punto de vista, ¿sí? Que es muy necesario también dar a los pobres, ¿sí? Y es muy necesario también, si Dios bendice a alguien, pues que disfrute lo que tiene. Si tiene posesiones, si tiene bienes materiales, pues es lo que Dios le ha dado. Pero que no se olvide, y no nos olvidemos de la tercera cosa, que es, si Dios nos ha dado poco o Dios nos ha dado mucho, podamos nosotros saber administrar esas cosas que Dios nos ha dado. Y porque de ahí depende, pues, ya que dice la palabra de Dios, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Son estas enseñanzas que yo quiero compartir con ustedes, para que nosotros podamos realmente ver a dónde estamos. Hay tres ideas aquí, bíblicamente. Uno, como dice, darlo todo a los pobres y nosotros nos quedamos sin nada, vivir como pobrecitos. Dos, nosotros ser muy bendecidos, tener todo, mucha riqueza, lujo, cosas así. O tercero, es saber bien administrar las cosas que Dios nos ha dado, ya sea lo poco que Dios nos ha dado o ya sea lo mucho que Dios nos ha dado, pero poder saber administrar de tal manera que no podamos ser egoístas o no podamos ser tan descuidados de no ver más allá, sino que cuidadosamente nosotros podamos vivir nuestra vida aquí en la tierra con lo que Dios nos ha dado, el tiempo, el talento, los recursos que Dios nos da, de poder distribuirlo correctamente, de poderlo administrarlo correctamente, ¿sí? Sin que nosotros nos haga falta, ¿sí? Y sin que nosotros tengamos toda una abundancia y sin mirar las necesidades de los demás. Todo eso nosotros podemos equilibrarlo de una manera que podamos tener para poder compartir, de una manera que podamos gozar también de las bendiciones de Dios que nos da. No tener miedo, no decir, bueno, yo esto no lo puedo gozar, no tengo derecho de gozarlo esto, ¿no? Podemos gozarlo, como dice Eclesiastés, porque también viene de la mano del Señor. Que uno tenga, es porque Dios también así lo quiere, y podemos usarlo y gozarlo
dándole gracias a Dios, darle honra a Dios. Hermanos, pues esta es la enseñanza de este día, que podamos nosotros pues disfrutar de lo que Dios nos da, pero sin olvidar pues de que somos mayordomos, somos lo que podemos nosotros ver también por los demás y de tal manera también nosotros disfrutar lo que Dios nos da. Que Dios nos bendiga, espero que nos sirva un poco esto y podamos nosotros ser más cuidadosos en cuanto la administración de cada día, del tiempo, del talento, del dinero, de los recursos que Dios nos da para su honra y su gloria. Amén. Vamos a continuar. Vamos a continuar ahora, hermanos, que Dios bendiga con esta palabra de Dios. Y vamos, no sé si trajeron sus ofrendas, vamos a recolectar de acuerdo a Primera de Corintios, que la palabra de Dios nos enseña. El apóstol Pablo decía:
por estos hijos también que hemos estado en tu casa, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que no pudieron estar, Padre, que tú seas con ellos, Padre. Señor, que tú también vivifiques sus corazones, sus mentes, Señor, y que tu palabra no haga falta en ellos, Señor. Que tú les pongas también tu paz, tu gozo, Señor, juntamente con nosotros, Padre, que gozamos y alegramos en tu nombre, Señor, porque somos hijos tuyos, Padre, Señor, y tú eres, Padre, el que nos guía siempre, Señor, con tu palabra, con tu espíritu, Señor. Te damos gracias, pues, en esta mañana tan hermosa que tú nos has dado. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos vosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga.